nervioso, la neta. Me pongo más nervioso al hablar aquí que a veces cuando juego fútbol. Muy agradecido. Me dijeron desde que iba a venir acá que tenía que decir unas palabras. Y le estaba dando vueltas, ¿no? Como pensar el mensaje que puedo decirles, que puede tocarles más a ustedes. Pero la realidad es más bien lo que ustedes pueden llegar a tocarme a mí. Me explicaron un poquito la historia de este albergue y todo lo que la gente aquí hace. Y yo viniendo aquí a Guadalajara, que es una ciudad muy especial para mí, ver a mi abuela, ver a mi familia, ver a mis padres. Y la verdad que a veces uno juega fútbol, uno ha sido muy afortunado, pero los que dan más mensajes son todos ustedes, ¿no? Todos los que hacen sus madres, ustedes, que vengan aquí toda la semana, que traten de disfrutar, de jugar, de soñar. Y lo más importante es eso, que yo los veo todos ustedes y también aquí a toda la gente, a todos los adultos. Yo también sigo soñando, yo también tengo hijos, quiero ser un buen padre, quiero seguir en mi carrera futbolística ganando cualquier cosa que se me ponga en la cabeza, pero lo más importante es la diversión. Y yo creo que ustedes que están ahí sentados, los de azul, pensamos que de este lado viene a veces mucho la motivación y puede venir la aspiración, pero a veces viene de todos ustedes, de todo lo que nosotros cuando fuimos niños, cuando somos niños, cuando los obstáculos se presentan, cuando las situaciones desagradables tenemos que, ahora sí que, digerirlas y después transformarlas y seguir sonriendo y seguir disfrutando. Es lo que el fútbol a mí me dio y es lo que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? Todos nosotros en nuestra infancia, todos los que son adultos y también ustedes, pues hay momentos donde lloramos, hay momentos donde extrañamos a mucha gente, hay momentos donde nos dicen que no, hay muchísimos momentos donde la vida a veces te pone a prueba y te dice, ¿estás listo? ¿De verdad quieres esto? ¿De verdad quieres empujar? Y es lo único que me sale, que más allá de lo que ustedes puedan aprender de mí, de lo que puedo yo ahorita decirles en un mensaje, en unas palabras, en un momento, es más bien que no necesita aquí Javier Hernández o un personaje o una persona, un futbolista, una persona famosa para encontrar la admiración y para encontrar eso que te puede inspirar, ¿no? A veces tu madre, a veces tu familia, a veces tus amigos, a veces tus maestros, tus tutores, tus entrenadores, primos, la persona cercana a ti que pueda estar, te pueda ayudar muchísimo. Entonces, siempre mi mensaje, y desde ayer con la señora Graciela y con toda esta hermosa familia de Herbalife que me ha dado la oportunidad de poder trabajar con ellos, es palabra oportunidad, humanidad, porque créanme que puedo estar aquí parado, pero yo me siento igual que ustedes también, cuando estoy sentado, cuando estoy viendo televisión, cuando también estoy viendo a gente que yo también admiro muchísimo. Yo estoy soñando como ustedes. Yo sueño ahorita con ganar una copa con el mejor club de la MLS. Sueño con muchísimas otras cosas. Ya lo mencioné también con mis hijos. Una etapa muy bonita de que yo soy padre. Ahorita volví a ver a mi abuela. Tomamos a veces el tiempo por sentado y creemos que la vida es de llegar a algún lado. Y la situación es, cuando decimos que hay que soñar y que nos empujamos para allá, es para convertirnos en esa persona. Es lo que las experiencias que nos hace el apuntar el destino es lo más bonito, porque a veces el destino no está garantizado. O sea, yo no estoy garantizado de que vaya a ser campeón o no vaya a ser campeón, pero yo le tiro para allá, porque lo que me tengo que esforzar, lo que yo tengo que trabajar, lo que yo tengo que extrañar a mucha gente, lo que yo tengo que empujarme a manejar mis emociones, a manejar mi mente, a manejar muchísimas otras cosas, a empujar mi cuerpo de una manera hasta un poco que ya no es ni saludable, ¿no? Porque siempre nos enseñan que el fútbol y el deporte es muy saludable, pero no saben que me tengo que dormir muy temprano, que tengo que comer muy bien, que tengo que, a veces, me encantaría estar con mis amigos, me encantaría disfrutar de bodas. Hace 3 semanas se casaron mis mejores amigos y no pude estar en su boda. Y son los precios a pagar, a fin de cuentas. Cuando uno sueña en grande, todos, también Javier Hernández, también ustedes, todos, tenemos situaciones en las cuales tenemos que mejorar y tenemos que crecer, tenemos que aceptar, tenemos que ser muy serenos. Pero de verdad que el mensaje aquí más profundo es que yo, Javier Hernández, y también muchísima gente aquí, el señor gobernador y toda la gente que estamos haciendo un trabajo que posiblemente se pueda ver desafortunadamente como más valioso, es también ustedes que vengan a este albergue, ustedes que tratan de estar en un mejor entorno, que puedan disfrutar, que tengan la alegría de poder conocer gente nueva, a chavos nuevos, a personas nuevas. Eso es lo importante, porque yo no creo, y yo algo que descubrí
Y siempre trato de dar el mensaje que no necesitas ser chicharito o llegar a hacer eso para ser feliz. Las respuestas no están ahí. No necesitas ser campeón en algún club para ser feliz. No necesitas ser el máximo goleador de la selección para ser feliz. Eso es lo que me encantaría. Porque yo estaba pensando cuando, si yo hubiera estado a su edad y me hubiera encantado escuchar, eso me hubiera encantado escuchar de alguien. Porque yo muchas veces pensé que el llegar me iba a hacer feliz. Cuando, es muy paradójico y es muy complicado, y más yo lo puedo entender a su edad, pero es porque fui feliz, porque me la creí, porque lo sentí y porque lo disfruté, llegué a donde tenía que llegar. No es del otro lado como a veces nos lo enseñan, que es cuando ya llegas, cuando eres futbolista profesional, ya vas a ser feliz. No, es desde el día a día, estando con mis padres, estando entrenando, estando jugando. Y yo pongo el deporte porque bueno, ha sido mi vida el deporte, desde con mi padre, desde con mi abuelo, que en paz descanse, que por cierto también hace una semana fue el aniversario de su muerte de 2 años. Y el estar aquí en Guadalajara, estar aquí con ustedes, creo que el significado que le he dado, el que yo he podido lograr muchísimas cosas, más allá del placer personal, que no les voy a mentir, obviamente el haber visto a mi papá jugar fútbol, el haberlo visto en los estadios y luego yo haberlo podido lograr, es una gratificación, es una plenitud y es una... Sí hay mucha alegría, sí hay mucha felicidad, hay mucho crecimiento. Pero de 3 años para acá, 4 años para acá, es... que siempre lo estuve viendo de la manera al revés, como se los dije, que es, yo llegué y logré por una consecuencia, todo se dio por consecuencia de mi día a día, mi trabajo, todas esas rutinas disciplinarias que a veces no son tan agradables, el despertarse temprano, todos ustedes como esas, lavarnos los dientes 3 veces al día, suena muy cliché, pero ese orden, esa disciplina, esos hábitos de tratar de dormir nuestras 8 horas, de mantener el cuerpo saludable, no porque te diga la gente que es saludable, es porque es nuestro único, dependemos de eso, es para vivir, para disfrutar, para conseguir todo lo que queremos conseguir, dependemos de nuestro cuerpo. Y afortunadamente ahorita toda la gente que estamos aquí, y más allá otra gente también que tiene la desgracia muchas veces de que se le pueden poner obstáculos también con su cuerpo, siempre nos enseñan y siempre nos muestran una fortaleza mental y una fortaleza emocional tan profunda, porque lo único que tenemos control es lo que está dentro de nosotros, es lo más bonito. Entonces me dieron 10 minutos, hasta estaba muy nervioso platicando aquí, me dijeron puedes hablar, se te facilita mucho, y lo que más me encantaría que se llevaran de aquí, de verdad y de todo corazón, es que no va a haber dinero, no va a haber gol, no va a haber trofeo, no va a haber fama, no va a haber seguidores, no va a haber red social, no hay nada, nada, nada por el cual primeramente te debes de sentir que vales más, y ni tampoco te dejes que te hagan sentir menos, porque nadie es ni más ni menos, todos aquí valemos igual. La diversidad de que somos diferentes es lo bonito, es lo hermoso, de que, que nadie es igual a ti, que puedes aprender muchísimas cosas. Pero lo que sí quiero que se queden aquí es de que si Javier aquí, que está aquí parado, logró lo que él quiso lograr, lo que ustedes se propongan, quieran disfrutar, sea lo que sea, vale la pena siempre empujarse para tratar de llegar ahí, porque de verdad no saben las recompensas que vas a adquirir más allá de si logras exactamente lo que uno logró, que soñó. Es si Javier puede, si Javier pudo, si como ven a Javier o ven a Chicharito, ven lo que sea, es ustedes también pueden, todos aquí, da igual la edad que sea, nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para decir un te amo, para darle un beso, para agradecer, para pedir perdón, para abrazar a alguien, para darle un beso, para crecer, porque a veces queremos que el mayor reto es ese éxito superficial, cuando a veces a un ser humano se le puede complicar tantísimo voltear a verle a los ojos a un familiar y decirle perdón, o decirle te amo, o decirle te extrañé, o decirle quiero verte y ser feliz. Así de simple, no nada más de llegar a hacer un gol, porque lo único que... Me encanta jugar fútbol, no lo voy a negar, pero yo siempre lo he utilizado, más allá de la pasión, es todo lo que me he tenido que convertir, todo ese ser humano que he tenido que aprender a ser y todo lo que he descubierto, que es Javier, con el paso de los años, gracias al fútbol. Porque algo que sí creo yo es una regla universal, y ahí sí da igual si es fútbol, si es el deporte que sea, si es el trabajo que sea, es... La palabra salud. Si tenemos la dicha y la fortuna de tener gente alrededor que también nos puede ayudar, cada uno de nosotros
podemos hacer lo mejor para tratar de ser lo más saludables posible, no nada más en el cuerpo, sino también en la mente, en nuestras emociones. Creo que ya me alargué muchísimo, y más para ustedes, chavos, de verdad, el mensaje aquí es de... Yo me sigo viendo como ustedes, un chavo que sueña, un chavo que también hay muchísimas cosas que quiere lograr, un chavo que juega videojuegos, como lo podrán saber, un chavo que trata de jugar con sus hijos también, que trata de jugar con toda la gente, que se trata de divertir, un chavo que tiene su lado infantil, si lo queremos llamar así, muy despierto, y que también, a la vez, me empujo muchísimo para tratar de ser muy disciplinado, de tratar de escuchar también. Sigo escuchando a mis padres, como ustedes pueden escuchar a su madre, a toda la gente, a sus tutores, a toda esa gente, porque ellos son una guía y siempre van a tratar de verle lo mejor para nosotros. Así que, de verdad que, más allá de las palabras, he tratado de poderles dar con lo que se puedan quedar de unas palabras, pero aquí es, primero, gracias. Gracias por verme de una manera tan bonita, por desearme cosas tan bonitas, porque yo sé que algunos de ustedes lo hacen, y es agradecerle. Y que si Javier pudo, y Javier puede estar aquí dándole estas palabras, que a lo mejor a veces no hacen sentido, ni mucho menos, es, todos ustedes también pueden hacerlo. Aquí la verdad que nada más venimos a crecer, a amar, a tratar de ser una mejor versión de cada uno día a día. Y agradecido con toda esa gente, como lo es con la señora Graciela, con toda la gran organización como lo es Herbalife, también con toda la gente políticamente hablando que está aquí, el gobernador Enrique, y toda muchísima gente que trate de ayudar de cierta manera. Hay que agradecerle muchísimo eso a toda la gente, y también más a ustedes, chavos, porque de verdad a veces aprendemos más de ustedes de lo que ustedes aprenden de nosotros. Y créanme que es una lección que he aprendido muchísimo desde que he sido padre, y es, a veces tenemos muy muy en mente que los padres venimos a enseñarle mucho a los hijos, y creo que la mayoría del tiempo es al revés. Uno tiene que emparejársele a los niños, porque siempre los niños vienen con un chip completamente distinto, con un tiempo distinto y muchísimas cosas distintas a lo que uno vivió. Así que este mensaje sirve para los chavos, pero también para los adultos y también para mí. Y crean que siempre lo que sale de mi boca, yo me voy, y siempre lo que digo en entrevistas, siempre yo estoy como, a ver, cabrón, ¿lo dijiste? Ahora, ¿sabes? Es muy fácil decirlo, ¿sabes? Es muy fácil decir que está saludable, es muy fácil decir que hay que decir esto, es muy fácil, pero bueno. De verdad, gracias. Gracias por permitirme, por escucharme. Espero que se queden con algo. Y la verdad que sí, chavos, disfruten, empújense, sueñen y traten de estar rodeados de las mejores gente. Y nada, no sé cómo cerrar con esto, pero es gracias, un agradecimiento. Gracias, son muy fuertes ustedes, y gracias por permitirme. Somos una empresa especializada en la comercialización de autopartes para transmisión manual y diferencial para vehículos nacionales e importados. Manejamos las mejores marcas, calidad y todo ese equipo original.